Hola, muy buenas noches. Nuevo año y primer especial de Rosgán 2017 aquí en la pantalla de Canal Rural. Elegimos en esta primera edición hablar de lo que se viene para la zafra 2017, que para el caso de Rosgán comenzó en el marco de Expo Agro con el gran remate que hicimos allí con más de 14.000 cabezas. Elegimos hablar con todos nuestros consignatarios para que den un panorama de lo que se viene para esta zafra. Pero antes vamos a comenzar con una nota al nuevo presidente de Rosgán, el señor Fernando Botta, que nos va a dar un panorama para el sector de la cadena de ganados y carnes y también nos va a aportar los dos elementos que tiene el Rosgán para hacer crecer a la ganadería. Mirá, vos sabés que en realidad creo que el 2017 puede ser demasiado corto para la ganadería. Yo creo que la ganadería argentina, no hay duda que tiene un futuro extraordinario. Pero sí hay que tener en cuenta con la ganadería es que en realidad es un proyecto de largo plazo. Entonces, es probable que en el corto plazo tengamos coyunturas mejores o peores en la ganadería, lo que creo que no hay duda que la Argentina tiene que reposicionarse como gran productor ganadero. Y yo siempre, en todas las notas que me hacen, siempre cuento la historia de un periodista que siempre me dice, la ganadería argentina o la carne argentina es el gran caviar que nosotros tenemos. Y creo que es eso lo que tenemos que defender. Y empezar a pensar la ganadería en un proyecto de más largo plazo, más allá de las coyunturas. Como todas las empresas, las coyunturas, hay coyunturas buenas y coyunturas malas, pero lo importante, como diría un amigo, no es dónde estamos, sino hacia dónde estamos caminando. Y creo que estamos caminando hacia un lugar donde la ganadería va a recuperar su capacidad productiva y su posición en el mundo. Bueno, indudablemente nosotros tenemos dos grandes elementos para ayudar a la ganadería. Uno, que es el que siempre luchamos, es lograr precios transparentes y lograr la mayor concentración de oferta y demanda para que el precio logrado por vendedor y comprador sea el óptimo. Eso le va a permitir a todos orientar su producción y su eficiencia. Y por el otro lado, trabajar para ayudar a bajar los costos de comercialización. Cuando más eficientes seamos en el costo de comercialización, menos costo tenga el productor para comercializar, más productivo vamos a ser y más capacidad de salir al mundo vamos a tener. Momento ahora de hablar con cada uno de nuestros consignatarios. Vamos a comenzar analizando esta zafra. Van a contar cómo está la situación en cada una de sus localidades. La verdad que creo que va a ser una zafra muy interesante, con una muy buena oferta de terneros, no solamente de cantidad, sino de calidad, que vemos que bueno, en la zona donde estamos trabajando nosotros, año tras año, se ve la mejora en genética y eso creo que es muy importante, por supuesto para la zona, pero para el país y para los productores, así que creo que va a ser una zafra muy activa, con mucha actividad, y en lo que respecta a precio, bueno, lo estamos viviendo hoy, este es el inicio y quizás la oferta a partir de ahora empiece a ser cada vez mayor en los próximos meses, pero con muy buenos valores. Sabemos que estamos pasando por un momento donde tanto el gordo pesado como el gordo liviano, el gordo liviano se está repuntando un poquito, pero el gordo pesado está muy, muy aplacado y eso influye directamente en los valores de invernada. Así todo, estamos vendiendo con muy buenos precios, muy conforme la gente. Y quizás sí, los próximos meses esté un poco más tranquilo los valores. Pero creo que va a ser en esa línea esta zafra que está comenzando. Nosotros estamos viendo que va a haber una buena oferta de terneros, pero sí estamos viendo que está de algún modo demorada. Casualmente estuve con invernadores de Córdoba, sobre todo en estos días, que están preguntando por qué no está saliendo el ternero en provincia de Buenos Aires. Pero está empezando a salir. Calculamos que ahora en marzo y abril va a ser el grueso, muy buen ternero como siempre, así que creo que estamos en época, empezando a salir buen ternero y con la verdad que con buenos valores. Yo creo que en la zona nuestra, Cuenca del Salado, hubo un periodo de seca, diciembre, enero muy, muy fuerte, con mucha preocupación, donde ahí se especulaba con que el ternero por ahí, si seguía esas condiciones de sequía, por ahí iba a salir un poco antes, pero después empezó a llover en febrero, los campos vinieron bien, se recuperaron, así que el productor, en tanto no necesite financieramente vender, va a tratar de tener un poco más el ternero junto a la madre y venderlo un poquito más adelante. Buena zafra, con la calidad que nosotros estamos acostumbrados en la zona que nos manejamos, que es el sur de Santa Fe. Hacienda pesada de lo que fue normalmente la zafra,
los campos están espectaculares, por ende las madres están produciendo muy buena leche y los terneros, te puedo dar un ejemplo, el último remate que hicimos en Alcorta, los terneros cabeza dieron todo arriba de 220, 230 kilos estando al pie de la madre. O sea que hay un poquito más de retención para meterle más kilos, aprovechando todo el pasto que hay, ¿no? Muy buena lluvia, todos los campos están muy empastados, siguen empastados hasta ahora, bueno, entrar el invierno que se empiezan a quemar, ¿no? Nosotros tenemos unos muy buenos lotes de terneros, pensando que para el próximo remate de Rosgán vamos a tener más terneros todavía. La calidad que hay también es muy buena y, como te dije, hoy creo que hay bastante terneros pesados, más de 120, 130 kilos, está escaseando, ¿no? Bueno, se ha escuchado ahora en las últimas semanas, hoy, un aumento en el ternero gordo en Liniers, en el mercado Rosario, pero la invernada hace tiempo que viene teniendo unos valores espectaculares. Esperemos que hoy, yo te diría, mejorar, ¿a cuánto? Esa sería otra contrapregunta. Hoy un ternero de 200 kilos está haciendo 7.500 hasta 8.000 pesos, 6.500, 7.000, 7.500. Es un buen valor. No empezó una gran oferta, pero pienso que es propio porque al estar los campos buenos, la hacienda tiene muy buen estado y el productor no tiene mucho apuro en venderla, ¿no? Prefiere aguantarla, darle más kilo, hacerla más pesado, que es un año que se permite hacer eso. Nosotros este año es un año que salimos favorecidos, o sea, hasta 50 kilómetros al sur. El problema del agua de exceso perjudicó, pero en la zona nuestra y la zona de Cere, Tostado, los alrededores, la mayoría de los campos están en muy buenas condiciones. Con la invernada y los ofrecimientos en sí, si el tiempo sigue acompañando, no se va a dar en ningún momento la avalancha de oferta. Pienso que va a ir pausado durante el año, de acuerdo a las necesidades económicas que tenga el productor, porque el campo le va a permitir hacerlo eso. Un primer destete, digamos, los primeros meses del año, destete precoz de animales chicos, digamos, y que se vendieron muy bien, se vendieron a buenos precios en la zona nuestra. Y bueno, después el animal más grande de 170, 180 kilos está con demanda, condicionado un poco los precios con el repunte esperado del gordo, pero sí, sí hay demanda, digamos. El tema es que por ahí no los precios que uno esperaba o espera el productor, ¿no? Por lo menos en la zona nuestra ha llovido muy bien, nos acompañó el clima, digamos. De hecho, esperamos una cosecha muy buena. Entonces están listos para recibir y mucha gente está demandando. El tema es que están esperando que los precios se acomoden un poco para realmente lograr la rentabilidad esperada. Va a haber, obviamente, comparado con el año pasado, una mayor faena de hembras y porque el año pasado hubo una gran retención de hembras. Entonces, comparado con el año pasado, va a haber, podemos decir que no va a haber tanta retención, pero sí, igual el productor está apostando a la ganadería y las hembras se van a seguir, en la medida de lo posible, se van a seguir manteniendo el campo. En nuestra zona no hay tanta recría porque los campos no son tantos de recría, digamos, es más de engorde a corral, digamos, pero sí, yo creo que en los campos más, llamémosle el litoral, San Luis, La Pampa, sí, hay recría y la va a seguir estando porque creo que todos esperan en este año un mayor aumento de la exportación. Primer corte en este programa especial de Rosgán, donde es un especial de Expoagro y también un especial sobre la zafra. Vamos a volver en pocos minutos más para hablar de los precios.